Bendiciones. Hay un video que está dando mucho de qué hablar. Todas las redes sociales están saturadas de dicho video. Es el video donde el presidente interino de Haití toma la jarra para tomar agua durante su discurso en la ONU. Pero yo en este video les haré conocer el misterio que hay detrás de lo que hizo el presidente Edgar LeBlanc Fils. Veamos. Yo no iba a hablar sobre este tema porque la gente en las redes sociales lo que buscan es view. Y cuando entienden que lo pueden conseguir, no les importa hacer o decir lo que sea para conseguirlo. Pero no tolero que la gente de la televisión hagan lo mismo. Vean esto. Que miren esta situación que se presentó, donde el caballero dentro del protocolo le pusieron una jarra con agua y una copa. Claro. Claro. Mire dónde él tomó el agua. Cheque. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ah! Esto llamó la atención. Sí. Solo la atención. Y trajo como consecuencia que todo lo que el planteamiento que se hizo, ay, Dios, en este discurso se diluyera y que se circunscribiera solamente a esto. Eso demuestra el tipo de comportamiento que tiene la clase dirigencial haitiana. Etiqueta y protocolo y si cero. Eso, si esos son los que dirigen, imagínese usted el pueblo. El pueblo. Estos señores están criticando duramente al presidente haitiano, y no solo al presidente, sino a todos los haitianos, porque ellos dicen, si esto lo hace el presidente, imagínese el resto de la sociedad haitiana. Pero yo les haré entender algo que a lo mejor desconocen o su odio hacia los haitianos no se los permite ver. Ustedes son comunicadores, entiendo que deben tener amplio conocimiento de oratoria. ¿Acaso notaron timidez en el discurso del haitiano? ¿Acaso notaron miedo escénico? ¿Estaba temblando usando muletilla o diciendo palabras fuera de contexto? No. Eso significa que el haitiano tenía amplio conocimiento de lo que estaba diciendo y haciendo. Tenía amplio dominio del escenario. Ahí no había teleprompter. La mayoría leyeron su discurso en papeles o en tableta. Ese presidente lo dio de memoria, en francés y sin patalear. ¿Cómo pueden decir que lo que hizo, lo hizo porque estaba asustado? Pero otros han ido más lejos. Dicen que lo hizo porque no tiene educación. Señores, ese señor, por si ustedes no lo saben, estudió administración en la Universidad Estatal de Haití. Es ingeniero civil. Es licenciado en economía y gestión del transporte. Egresado de la Academia of Advanced Traffic de New York y del Instituto de Transporte de Querétaro, México. Fue senador de su país y presidente del Senado entre 1995 y 2000. Entonces, ¿creen ustedes que ese señor no sabe de etiqueta y protocolo? ¿Creen ustedes que ese señor no tiene educación? ¿Creen ustedes que ese señor no sabe que tenía que tomar la copa para beber el agua? Creer eso es insólito. Ustedes que dicen eso, lo meten en una licuadora y no dan ni la mitad de ese señor. Fíjense, antes de tomar la jarra dijo, al proclamar la independencia de Haití, 1 de enero de 1804, el general Jean-Jacques Dessalines, padre fundador de nuestra nación, otorgó un carácter universal a los derechos humanos. En otras palabras, con el triángulo de la Revolución Haitiana de 1804, se dio inicio al proceso de desmantelamiento del orden colonial y esclavista. Los derechos humanos dejaron de ser únicamente los derechos del hombre blanco para convertirse en los derechos de todos los hombres, de todas las mujeres. Es decir, los derechos humanos de toda la humanidad. Haití, esa tierra que ha ofrecido al mundo un símbolo de libertad inquebrantable y ha ayudado a muchas naciones a librarse del yugo del bárbaro colonialismo. Haití no busca caridad, sino justicia, respeto. Ahí para y toma la jarra. Si ustedes visualizan bien el video, verán
que él no bebe el agua. Él no se pega la jarra de la boca como alguien que va a beber agua. Se moja la boca dejando el agua derramarse sobre él. Y luego continúa diciendo, y el derecho a una existencia digna y próspera. Termina diciendo, agradezco su atención. Antes de abandonar el podium, ¿qué hace? Toma la copa y bebe agua. Es decir, que cuando él tomó la jarra, no fue para beber agua. Señores, lo que él hizo, no lo hizo por desconocimiento. Voy a declararles el misterio del agua derramada. El derramamiento de agua tiene un significado espiritual y simbólico. Lo que hizo puede considerarse como una llamada de atención para realizar cambios, o fue un medio para una conexión con el mundo espiritual. Se dice que el derramar agua puede ser un indicador de la presencia de entidades espirituales. Pero alguna corriente de pensamiento espiritual dicen que el derramamiento de agua puede considerarse como una llamada de atención para explorar nuevas posibilidades o dejar ir algo que ya no sirve para nada. Es decir, el presidente sabe lo que hizo. No sean ignorantes, no se lleven de aquellos que solo se guían de sus emociones para hablar cosas que desconocen. Bendiciones. Si te gustó el video, comparte con amigos y familiares.